Hemos terminado de tejer ambas piernas, hemos tejido 7 medios puntos durante 14 vueltas. Y en las piernas también yo tengo que hacer que se tengan cierta flexibilidad para que la muñeca adquiera posiciones. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar un cable o un alambre con lo que ustedes trabajen, con una longitud aproximada entre 14 a 15 centímetros. Yo le estoy poniendo 14.5 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar este cable por toda la extensión de la pierna. Y una vez que llegue al centro, recuerden de que yo pasé un cable acá al centro y le hice un orificio. Entonces mediante el tacto yo me ayudo y hago de que mi cablecito pase por el centro de la argollita que yo he realizado en el tronco. De esta manera ya la tengo ubicado aquí y lo que tengo que simplemente es hacer que, a ver, con mucha paciencia, listo, hacer de que cruce hasta el otro lado. Una vez que cruce, tengo que hacer de que el cablecito pase por el otro extremo de la pierna y me estaría quedando así. Entonces yo lo voy a ubicar exactamente en el centro, así, y simplemente lo doblo y ya estaría quedando el articulado de las piernitas. Acá también tenemos articulado los brazos. Ahora, al igual como hice en los brazos, lo que yo voy a hacer es hacer un doblez en el extremo de los cables para que no se me vaya a salir a través del tejido. Lo doblo bien, lo aseguro bien para que no se me salga. Al otro lado también. Y como hice en los brazos, lo que yo voy a hacer es esconder estos cables dentro del tejido que hice con las piernas y procederé a cerrar. Y así me estaría quedando el cuerpo de la muñeca. Terminamos de hacer el cuerpo de la muñeca y vamos a empezar a hacer los zapatos y el vestido. Para los zapatos vamos a realizar, ya cambiando a color lila, que es lo que vamos a, o morado, que es lo que yo voy a utilizar en este, en esta muñeca, en este modelo, y voy a hacer un aro mágico en el cual le voy a colocar 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Como siempre, jalo el extremo del hilo y lo aseguro con un punto deslizado en la primera cadena que me sirvió para subir. Después de esto voy a tejer estos 9 medios puntos 2 vueltas más, sin realizar ni aumentos ni disminuciones. He terminado de realizar la tercera vuelta con los 9 medios puntos en cada una de las vueltas. Lo que tengo que hacer ahora son cadenas, cadenetas, para poder hacer esta cinta del zapato de la muñeca. Y para eso yo voy a realizar 53 cadenas. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, 51, 52 y 53. Lo que voy a hacer en el extremo es cortar y jalo. Y
voy a hacer la otra tira de 53 cadenas contando 5 puntos de donde me quedé aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto engancho el hilo de esta manera y también voy a proceder a hacer las 53 cadenetas. Empiezo así, cruzo por acá para que no se me suelte y luego ya con una agujita yo puedo esconder este hilo y hago el mismo procedimiento. Voy a hacer 53 cadenetas. Ya con una aguja yo puedo esconder estos hilos, estos extremos a través de las cadenas para que me quede el remate. He terminado de realizar las 53 cadenas y he escondido el hilo con una agujita porque me quedó en los extremos y lo que me queda es colocarle el zapatito a la muñeca. Simplemente se lo coloco en este extremo y lo que yo voy a hacer es cruzar las cadenas que quedan a manera de cintas por delante y por detrás de la piernita, de tal manera que simule como si en la parte de adelante estuvieran quedando como una especie de cruces o de X. De esta manera lo ajusto un poquito para que esté mucho más seguro y no se salga, no esté suelto. Luego voy a hacer estas 3X por el largo de toda la pierna, así, y cuando ya esté en la última lo que voy a hacer es hacerle un nudito que me quede en la parte posterior o en la espalda de la muñeca, así. Entonces lo volteo y simplemente acá en la parte posterior le voy a hacer un lacito que también le queda como una especie de adorno en la piernita de la muñequita, así. Y así estarían quedando los zapatitos, que son a manera de unas sandalias de la muñequita. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es el vestido de la muñeca. Y para eso yo voy a utilizar dos colores en este modelo. Voy a utilizar el morado o lila y voy a utilizar el color rosa. Vamos a empezar a tejer los pétalos que conforman el vestido de la flor en forma de flor de esta muñequita. Para esto vamos a empezar tejiendo 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que he tejido estas 11 cadenetas, lo que voy a hacer es, en la segunda cadena, voy a empezar tejiendo un medio punto. En el siguiente, otro medio punto. Y en el siguiente, igual, otro medio punto. Entonces, he tejido ya, a partir de la segunda cadena, 3 medios puntos. Luego voy a tejer 3 medios puntos altos que se tejen de esa manera. Doy una vuelta, ingreso por acá, jalo y paso por todas las hebras. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Luego voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En la última cadena que me queda, voy a tejer 6 puntos altos en el mismo huequito.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con estos 6 puntos altos, si ustedes se dan cuenta, ya el tejido está girando. Y lo que voy a hacer es girar el tejido y tejer por la parte de abajo de las cadenetas. Y voy a repetir lo mismo que hice en esta fila. Voy a tejer en el siguiente punto 3 puntos altos más de manera consecutiva. 1, 2, estoy repitiendo lo mismo que la como empecé, y 3. Así. Luego me tocaría hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y finalmente estaría terminando con 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Así estaría terminando yo la primera vuelta del pétalo del vestido de la muñequita. Para hacer la segunda vuelta, voy a girar el tejido sin realizar ninguna cadena para subir el punto, y lo que voy a tejer es 3 medios puntos. 1, 1 en cada espacio, 2 y 3. Luego voy a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Luego voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a tejer en estos dos que me quedan 2 puntos altos con mediante aumentos. 1, un aumento, así, y otro aumento, de esta manera, así. Finalmente voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, y voy a repetir lo que hice en esta vuelta, y les voy a explicar para que lo recuerden. 2 aumentos con 2 puntos altos. Miren, un primer aumento con punto alto, primer aumento, segundo aumento con punto alto, así. Luego tengo que realizar 3 puntos altos, uno en cada cadena, 1, 2 y 3. Y luego voy a realizar 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Y finalmente voy a terminar con 3 medios puntos. Voy a repetir la secuencia de esta segunda vuelta. He empezado yo a realizar 3 medios puntos, luego he hecho 3 medios puntos altos, luego he realizado 3 puntos altos y luego he hecho 2 aumentos con puntos altos. Entonces, 2 puntos altos, uno en cada huequito para poder realizar 2 aumentos. Luego he tejido sin aumentos 2 puntos
altos, uno en cada huequito. Y repito lo mismo con lo que estoy realizando esta vuelta. Dos aumentos con puntos altos. Luego he realizado en cada punto tres puntos altos, tres medios puntos altos y tres medios puntos. Finalmente vamos a terminar el diseño de este pétalo con la tercera vuelta. Para la tercera vuelta giro nuevamente el tejido y lo que yo voy a hacer son tres puntos deslizados o puntos enanos. 1, 2 y 3. Tres puntos deslizados. Luego voy a realizar tres medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Y luego voy a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Luego voy a realizar un punto alto. Así. Luego voy a realizar 2 aumentos con puntos altos. Miren. Primer aumento con puntos altos. Segundo aumento con puntos altos. Luego voy a realizar un punto alto. Y para que se quede plana esta parte del extremo del pétalo, voy a realizar dos medios puntos. 1 y 2 medios puntos. Y finalmente repito la serie. Voy a tejer un punto alto, dos aumentos con puntos altos, 1 y 2 aumentos con puntos altos. En el siguiente un punto alto. Luego tenemos 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Luego tenemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y finalmente terminamos con 3 puntos enanos o puntos deslizados. Y así me estaría quedando el pétalo del vestido de esta muñequita, que vendría a estar así. Tengo que realizar 5 pétalos para poder dar la forma del vestido. En este caso yo voy a realizar 3 de color rosa y 2 de color morado con este mismo patrón.